¿Qué está tramando Petro, el que sostiene diálogo con México, Brasil y Estados Unidos tras resultados electorales en Venezuela? Tras el silencio sepulcral que ha tenido el presidente Gustavo Petro ante la crisis que vive en este momento Venezuela por los resultados electorales del pasado domingo, en los que presuntamente Nicolás Maduro fue el ganador de la contienda y lo mantendrá en el poder por 6 años más, se conoció que el mandatario de los colombianos sostiene un diálogo con México, Brasil y Estados Unidos. Según fuentes de la Casa de Nariño, el presidente ha sostenido una comunicación permanente con funcionarios de países como Estados Unidos, México, Brasil y Chile. Es de resaltar que, en medio de la tensión que se vive en el hermano país, el presidente Gustavo Petro solo reposteó un X de la cuenta del canciller Luis Gilberto Murillo. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Ese silencio le ha costado a Petro una ola de críticas, pero al conocer que viene sosteniendo un diálogo con líderes de esos países, se interpreta que Colombia realizará sus pronunciamientos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Luis Gilberto Murillo, tal y como se ha hecho en los últimos días.